Gente, vamos con la última hora del Barcelona. Vamos a ver qué decisión ha tomado el Bayern de Múnich respecto al futuro de Philippe Coutinho y lo último de la operación Lautaro. ¡Vamos a ello! Y ahora vamos con una sorpresa para todos vosotros, y es que ya estamos en las redes sociales. Estamos concretamente en Facebook, estamos también en Twitter y estamos también en Instagram, donde iremos subiendo contenido de manera diaria. Os animamos a que nos sigáis, os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación, vamos ya con la primera noticia, y son unas palabras de Ivan Rakitic sobre la vuelta al fútbol. Y es que el centrocampista del Barcelona se mostró feliz por empezar a preparar junto a sus compañeros el regreso a la competición una vez superada la fase de entrenamientos individuales. Comentó: este lunes fue el primer entrenamiento en grupos de 10 y ha ido muy bien. Estaba con muchas ganas de poder sentirme futbolista de nuevo y dejar de lado los entrenamientos individuales, destacó Rakitic en una videoconferencia que mantuvo este lunes con el campeón de MotoGP Marc Márquez, reconocido seguidor del conjunto azulgrana. El internacional croata del Barça destacó que en este primer entrenamiento grupal el equipo ha podido trabajar cosas concretas y que la sesión ha ido bien y ha tenido muy buen ritmo. Comentó: tenía ganas de poder hacer rondos, no tener que pasar la pelota a un muro, sino a un compañero, sentir el césped, la adrenalina se nota otra vez, añadió Rakitic, que este fin de semana vio varios partidos de la Bundesliga y ha hablado con excompañeros de Alemania como Neuer y Perisic del Bayern, y ellos nos llevan bastante ventaja. Comenta: es bonito ver que han podido volver, nos emociona a todos. Da un poco de pena ver cómo queda todo sin público y los banquillos con metros de distancia entre uno y otro, pero ha vuelto el fútbol y ha ido todo muy bien. Ojalá podamos también volver nosotros. La Bundesliga volvió este fin de semana. La idea de la liga es que el balón vuelva a rodar en junio, pero aún no hay fecha concreta de regreso. Por tanto, chicos, un Rakitic contento de volver poco a poco a la normalidad. Vamos a hablar ahora del doble golpe que daría el Barcelona en el caso de fichar al central del Inter, Skriniar. Son muchos los nombres que han sido vinculados al Barcelona en los últimos meses, y además para reforzar prácticamente todas las posiciones de la plantilla. Uno de los que lleva más tiempo sonando es el de Emilian Skriniar, central eslovaco del Inter de Milán, por quien el Barça ya se interesó en los dos veranos anteriores y que a sus 25 años también está en la órbita de otros grandes clubes de Europa. Uno de ellos es el Real Madrid, con el que ha sido relacionado como futuro sustituto de Sergio Ramos. De esta forma, si el Barça consiguiese ficharle este verano, mataría dos pájaros de un tiro, arrebataría al eterno rival uno de sus objetivos y además se haría con un zaguero de presente y futuro para relevar a Samuel Umtiti en la plantilla azulgrana. Desde Mundo Deportivo aseguran que a día de hoy Skriniar es uno de los nombres que están en la mesa de negociación del Barça con el Inter de Milán por Lautaro Martínez. Teniendo en cuenta que Samuel Umtiti tiene colgado el cartel de transferible, no se descarta que el francés pueda terminar en el conjunto nerazzurri y que el eslovaco recale en el Camp Nou. Una apuesta segura en lo deportivo, aunque cabe señalar que el futbolista eslovaco nunca ha sido un gran seguidor del FC Barcelona, sino más bien del Real Madrid. Ronaldo Nazario es uno de sus grandes ídolos y de ahí que se sienta una gran afinidad por el conjunto merengue. Eso no significa, claro está, que acabe vistiendo la camiseta azulgrana si se da el caso, de la misma forma que jugadores como Isco, Alarcón o Modric, jugadores que en su día eran más afines al equipo culé y acabaron firmando por el eterno rival. Sea como sea, a nivel deportivo Skriniar podría ofrecer un gran rendimiento a las órdenes de Quique Setién y acompañado en la zaga defensiva por Gerard Piqué o Lenglet. Es un defensor elegante que domina la salida de balón, es contundente por arriba y tiene personalidad.
con las ideas muy claras, apenas genera problemas fuera de los terrenos de juego y es tremendamente competitivo dentro de ellos. Si el Barça logra frenarle y de paso consigue desprenderse de la alta ficha de Umtiti, podría protagonizar una apuesta ganadora y los dirigentes merengues, con Florentino Pérez al primero, seguramente se llevarían las manos a la cabeza. Por tanto, chicos, vamos a ver qué es lo que pasa, pero por lo visto, según comenta Mundo Deportivo, está en la mesa de negociación de la operación Lautaro. Vamos ahora a hablar de Rafinha Alcántara, que por lo contrario se cae de la agenda del Inter de Milán. Y es que el Barça continúa estudiando alternativas para encontrar la fórmula adecuada por Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán es uno de los deseos prioritarios de la entidad presidida por José María Bartomeu para el mercado veraniego. Si todo sigue el curso lógico de los acontecimientos, la operación debería cerrarse por medio de un intercambio. Según apunta el periodista Nicolò Schira de la da la sensación que una pieza del Barça se ha bajado de la órbita del conjunto liderado por Antonio Conte. De acuerdo a la información manejada por la citada fuente, Rafinha Alcántara, de 27 años, cedido en la actualidad en el Celta de Vigo, no aparece en los planes de futuro del Mister Nerazzurri. Las pretensiones del Inter por Lautaro serían los 111 millones de la cláusula de rescisión o, en su defecto, 90 millones más un jugador del Barcelona. Por tanto, chicos, esto es lo que comenta Nicolò Schira, así lo asegura. Lo podemos ver aquí en Twitter, como Rafinha se cae, por tanto, de la agenda del Inter de Milán. Vamos ahora a hablar de Philippe Coutinho y la hoja de ruta que tiene el Bayern con el brasileño. Y es que el futuro de Philippe Coutinho es una auténtica incógnita de cara a la temporada 2021. Por ahora permanece en calidad de cedido en el Bayern, si bien es cierto que su pase es propiedad del Barça. Parece que gran parte de la afición culé ha perdido la esperanza con el viejo conocido de Liverpool, aunque a Quique Setién le encantaría concederle una reválida en el Camp Nou. No obstante, la noticia del día, al menos en lo que hace alusión al campeón de la Copa América 2019 con la selección de Brasil, la presenta Mundo Deportivo. Se antoja prácticamente una quimera que el vigente campeón de la Bundesliga abone los 120 millones que se fijaron en su momento para hacerse con los derechos de Coutinho. Sin embargo, da la sensación que el firme propósito del Bayern, que regresó del confinamiento con paso firme en el campo de la Unión Berlín, es ampliar el préstamo del talentoso mediapunta en el Allianz Arena. El cuadro bávaro desea negociar dicho acuerdo con el Barça, todo ello para que Coutinho pueda ser un factor diferencial en la Liga de Campeones. A priori, la UEFA pretende retomar la Champions y la Europa League a partir del próximo mes de agosto. En este preciso instante, Coutinho se encuentra recuperándose de una lesión de tobillo, un contratiempo que le tendrá alejado de los terrenos de juego durante 6 semanas. Aún y así, podría llegar en plenitud de condiciones para la mejor competición de clubes a nivel continental. Por tanto, chicos, así está la situación con Philippe Coutinho, un Coutinho que difícilmente regresará al Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de unas declaraciones de Massimo Moratti sobre la operación Lautaro que han sorprendido a todos. Y es que el argentino será el hombre del mercado. Nadie duda de que el Barça intentará su fichaje hasta el final. Tampoco de que el Inter tratará de que sigan en sus filas el máximo tiempo posible. Massimo Moratti, exmandatario nerazzurro, ya no ve tan fácil su continuidad. Admite que todo dependerá de lo que decida Lautaro. Comentó: depende de la voluntad de Lautaro. El Barcelona está haciendo ofertas exorbitantes y todo dependerá de él, dijo a Tuttosport. Moratti ha cambiado sustancialmente su discurso. Hace unas semanas llegó a decir que Lautaro solo se iría en lugar de Leo Messi. Ahora tampoco ve muy factible ese fichaje del 10 del Barça por el Inter. Y comentó: es el sueño de todos, pero no se moverá del Barcelona. Sigue siendo el mejor de todos. También reveló Moratti que en su día quisieron atar a Cristiano Ronaldo. Comentó: intentamos ficharlo, pero era muy caro. Y cómo no, el Inter tendría sitio para Haaland, el hombre de moda de la Bundesliga, del que comentó: me gustaría que estuviera en Milán, aunque ya tenemos a Lukaku. Por tanto, chicos, estas son las palabras de un Massimo Moratti que ha cambiado su discurso al 100%. Ha pasado de pedir a Messi por Lautaro a estar bastante resignado a que el argentino vuelva al Barcelona. Y es lo que decimos siempre en el canal: el jugador de fútbol por norma juega donde quiere jugar, y Lautaro quiere ir al Barcelona con Leo Messi. De todas maneras,
Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecen estas palabras de Massimo Moratti? ¿Qué os parece la hoja de ruta que lleva el Bayern de Múnich con Coutinho? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!